Hola, ¿qué tal familia? Pues aquí ya ven cómo vamos llegando aquí a esta parte. Esto es uno de los puntos de interés donde hay uno de los dos miradores más importantes de aquí, de este lugar. Pero miren, pues vamos a ver que hay aquí un poco de información en esto, de las reglas y las cosas que se tienen que seguir. Pues este parque está básicamente de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pues no está permitido sobre la madrugada y todo eso. Y también aquí, como pueden ver, pues pueden venir, comer y todo eso. Y con lo que sigue aquí en esta regla, pues siempre que traigan su basura, pues llevarla y también no traer basura de otros lugares, ya que a veces una vez trae uno basura en el carro y pues no venir a depositarla aquí. En esto, para los camiones grandes y los trailers, pues hay áreas designadas, sus perros, claro, con sus respectos a correas. Los fuegos artificiales están totalmente prohibidos aquí, pues hace algunos años que hubo aquí un incendio y hubo una devastación grandísima de árboles. ¿Quién va a querer destruir? Aunque pues bueno, esto algunas personas piensan que sirve como de abono y que vuelven a crecer nuevas generaciones de árboles y plantas, pero pues hay que respetar porque quién quiere destruir esta belleza. Esta parte se dedica a que no se lleven las plantas o remuevan tierra, ya que pues esto pertenece a este parque. Estos dos puntos pues básicamente no se permite el tiro al blanco por seguridad a la gente aquí que viene a visitar y todo eso. Pues son reglas básicas como de cualquier parque. También aquí lo último, pues sus cosas de valor, que las mantengan con ustedes y tengan cuidado con eso. Pero bueno, vamos a ir acá. Algo más que nos regalan aquí. Meten su zapato aquí. Les muestro, es un cepillo para limpiar aquí sus zapatos, quitan el lodo y eso. Vamos de este lado. Ahorita van a ver lo hermosísimo de esta vista. Pero antes de eso, miren también si se les termina el agua. Aquí hay agua potable que pueden llenar sus botellitas o llevar también. Si se les ha olvidado, baño en este mirador no hay. Bueno familia, y ahorita vamos a llegar a lo que es aquel punto. No sé si alcanzan a apreciar. Usted mira ahí en esa esquina donde está un alcantilado, eso está el otro mirador, es uno de los más importantes de este parque, ya que ese mirador lo pueden encontrar en todas las postales de aquí, de este lugar. Y pues allí miren, esta puntita es donde les digo que vamos a estar llegando para mirar el otro mirador, pero ya no les cuento, no les digo, vamos a ver qué encontramos en este lado. Bueno familia, pues vamos a entrar aquí a ver qué encontramos en este lugar o en esta vista. Pues miren, como ven aquí no se pueden meter perros, ya vienen aquí para que sus mascotas las dejen en su carro. Tenemos aquí, ya veo que está aquí esto, tienen el lado en los baños que están abajo. Pero vamos a preguntar a ver qué hay en este lugar. Miren qué belleza, ahorita les doy una vista. Hello, is there a museum here? Well, there's some pictures and some things downstairs that you can look at. Okay. Yeah. Okay. Is there a charge for it? No. Okay. No. Okay. Awesome. Free, unless you go to the gift shop and buy something. Okay. So thank you. You're welcome. Como ven aquí, pues acabo de preguntar y me dijeron que sí, ahí hasta abajo algunas cosas de información y recuerdos, cosas de esto, tiendas. Miren, también tienen acceso de elevador para las personas que vienen en silla de ruedas y todo esto para que puedan usar. Y vamos a investigar a ver qué encontramos en este lugar. Bueno familia, pues ya estamos aquí en el segundo nivel de este mirador y pues vamos a ver qué vemos de esta parte. Y miren, pues voy a mostrar de este lado qué belleza, qué hermosísimo está esto, miren. Esto es lo que es el Columbia River.
Pues miren qué belleza, hermosísimo, espectacular que se mira esto. Y pues aquí abajo pues está el estacionamiento, que pueden dejar sus vehículos. De aquel lado se mira que está el freeway, no sé si se alcanzan a mirar ahí, le pasan los carros. Parece ser que este río tiene algunos paseos en bote. Pues cierto que se mira como que viene uno allá, no estoy completamente seguro. Bueno familia, pues ahora vamos a bajar lo que es el otro nivel de aquí de este mirador. Vamos a ver qué encontramos. Parece ser que en este lado, como pueden ver aquí hay baños. De este lado se encuentra lo que es una parte de la galería. O más bien de este lado se encuentra la galería y para acá parece ser que está la que es la cafetería. Pero vamos a entrar a este lado. Si miran, aquí está la galería, algo de información de lo que es esto. Miren qué belleza. Pues aquí se puede dejar alguna donación. Yo pues, ahora no traigo cash, pues no traigo cambio, pues estoy usando la tarjeta. No es pretexto, Pero bueno, esta parece que es para la oficina. Pero miren qué belleza aquí. Tienen algo aquí de lo que es estas piedras, de lo que se compone todo esto. Miren. No sé si se puede apreciar ahí todo esto. Está hermoso. Miren, esta es una parte de la vestimenta en esos tiempos. Pero miren, esto es lo que es la casa de aquí, donde fuimos al otro nivel. Esto es lo que es la tienda por este lado. Pues miren familia, como ven aquí, muchas de estas cosas son de los artistas locales de esto de aquí de Oregon. Miren qué belleza, todo esto lo hacen a mano. Y miren este peine, está hecho, miren. Está bello, $10. Pues esto es para ayudar a la economía de aquí del estado de Oregon. Y pues la gente, los artistas de aquí, miren todo esto lo hacen. Son cosas manuales estas. Miren qué bellas estas tacitas de aquí de esto. Esto. Y pues esto, las fotografías son de los igual, de la misma manera, de los artistas locales. Como les decía, miren que está aquí la fotografía del Vista House aquí. Miren por este lado también, hay más de lo que es de aquí de los artistas locales. Miren, esta es una bolsita. Miren qué bello, hermoso. Miren. Un osito. Pero qué bello, miren todos los recuerditos que hay aquí. Con unas postales. Pero miren, acá de este lado está la galería también. Pero aquí unos carruajes, eso está bien. Miren qué hermoso. No sé si haga reflexión por lo cristal, pero se ve bellísimo. Bien, pues de este lado, miren, aquí está lo que es la tienda para comprar un café. Miren aquí. Bueno familia, pues aquí ya vamos. Miren qué locura, acudían esto de arriba. Vamos a tratar de llegar a ese punto para ver qué podemos ver de ahí, si se puede admirar un poco más el Columbia River. Pero miren qué hermosísimo, qué belleza. Bueno, pues aquí voy a bajar porque está un poquito más peligroso. Miren, déjenles muestro cómo se mira el río. Y pues ahorita en un momento más vamos a llegar a lo que es las cascadas de este lado, que es el Monomo Falls. Pues miren, tengo que caminar por este lado. A ver. Pero bueno, voy a saltar de este lado. Ahorita nos miramos allá en lo que es aquel punto, en esta esquina. Bueno familia, yo voy aquí subiendo. Vamos a ver a dónde llegamos aquí de este lugar. Para observar Columbia River de este lado. Pero miren qué belleza.
Y aquí la gente ha destruido esto un poco. Pues hay que tener respeto por estos parques, ya que se nos da todo esto sin costo alguno para disfrutar de esta bella y hermosa naturaleza. Miren aquí, qué bello se ve todo esto. Hermosísimo. Wow. Espectacular. Ven cómo han construido este caminito. Se ve hermoso. Y pues bueno, vamos a llegar poquito más a lo de este lado. Qué bello está aquí. Voy con cuidado porque está un poquito aquí abierto. Pues, miren, pues ya vamos aquí llegando. Miren cómo pueden ver aquí. Qué belleza, qué espectacular. Pues hace un momento estábamos allá. Miren, donde se ve esta cosita, esto que es el mirador donde estábamos. Se ve muy pequeño de aquí, pues en persona se ve grandecito, pero miren, ahorita cuando estaba de este lado, pues estaba aquí donde está este puentecito que se ve aquí. Y miren, qué hermosísimo esto. Belleza espectacular, una naturaleza hermosísima. Y para acá, pues aquí se ve lo que es el freeway donde uno llega. No les recomiendo que vengan a esto porque es un poco peligroso. Lo estoy haciendo con mucho cuidado y llevo tranquilidad para tener cuidado. Pero la verdad que esto aquí, miren, déjenles muestro un poquito para que vean. Aquí si se resbalan, pues pueden caer al vacío. So, tener mucho cuidado con eso. Bueno, voy a dejar un poquito la cámara, tomar unas fotografías aquí para el recuerdo y esas cosas. Ahorita nos vemos más adelante. Familia, como ven, aquí vamos ya empezando el camino. Ya después de haber llegado de aquel punto donde estábamos en lo alto del lomo, esta es una de las cuantas cascadas que hay en este parque. Pero miren qué belleza, ahorita vamos a llegar ahí. Estamos llegando aquí. Déjenme les muestro qué belleza espectacular. ¿Están listos? Miren, una, dos, tres, ¡tarán! Espectacular esto. Qué hermosura de naturaleza. Estas cascadas. No sé si alcanzan a ver, pero miren cómo se mira ahí. Tiene una simetría ahí un poco fuera de lo normal o no tan común. Y miren esos colores amarillos. Le dan un color diferente a esto. Y pues una apariencia para unas fotografías de aquí bellísimas. No se pueden imaginar, familia, esto. En la cámara creo que no se puede apreciar muy bien, pero aquí en persona pues les recomiendo esto. Es lo que es una parte de las cascadas de aquí de Manalma Falls. Pero bueno, vamos a seguir un poco más adelante para ver. Bueno, familia, pues saben que aquí voy a acercarme un poquito a lo que es la cascada para que vean y puedan apreciar. Pues ya vengo yo aquí un poco listo porque llega la brisa y pues se moja uno. Y aunque está haciendo un poquito calorcito, está bueno el clima, pues aquí se siente frío. Pero miren qué belleza, qué espectacular. Nomás quería acercarme para que vieran la formación de las piedras. Miren ahí. Impresionante, ¿cierto? Miren la cascada, la caída. Se puede mostrar ahí, se puede ver. Pues bueno, parece que hay todavía un poquito más para acercarse. Pues aquí hay un caminito para que la gente pueda ver aquí. Pero llega la brisa y se siente frío. Tengan la cara. Aunque no está haciendo mucho aire, vuela la brisa, pues la caída. Pero miren qué belleza, qué espectacular. Miren la formación de las piedras. Les quería mostrar. Pues eso se me hace impresionante, espectacular. Tiene unas formas como de cuadros que caen ahí en la pared. Y pues aquí tener cuidado porque está un poquito resbaloso. Miren, voy aquí acercarme más a lo que es la piedra
está muy resbaloso y tiene que tener cuidado. Miren. ¡Ay, se siente bien frío! Ya no aguanto. Ya vamos a retirarnos. Nomás quería mostrarles poquito algo ahí de esto. Ya vamos a otro lugar. Un poco fría el agua. Ya salí de eso. Que les muestro nuevamente. Miren. Ve que me ha ido ahí. Pero miren, aquí vemos al lado. Qué bello se ve aquí el río. Aquí. Miren, les puesto este puente. Qué espectacular. Hermoso. Pero aquí, pues ya saben, con esto de los árboles se siente un poco el frío. Pero nada. Nada fuera de lo común de aquí de este estado. Cierto que pues es un poquito fresco todo esto por esta vegetación, pero vale la pena. Pero bueno, familia, les mostraba un poquito este puente y pues los dejo ahorita. Nos vemos un poquito más adelante. Bueno, familia, pues yo estoy aquí ya disfrutando de una rica sandía aquí. Descansando aquí, disfrutando de esta belleza. Miren qué hermosísimo como se ve todo esto aquí. Se fue. Bueno, familia, ya estoy llegando aquí lo que es el velo de novia. Miren qué belleza, hermoso, espectacular. Miren. Aquí pues con cuidado porque las piedras cuando están mojadas son un poquito resbalosas, pero mira dónde estamos llegando. Es lo que quiero llegar, a donde está ese velito de novia que se ve, pues hermosísimo. Y vamos a ver cómo llegamos por acá, por este lado. Miren qué belleza. Miren el agua aquí cómo se mira. Espectacular, familia. Miren. Entonces voy a subir por aquí, este lado, para poder observar más bien. Voy a tratar de subir aquí porque está un poquito medio difícil, pero ya lo he logrado. Pero miren, déjenme les muestro de acá arriba de este lugar esta belleza. Hermosísimo velo de novia. Miren para acá. Listos. Miren qué hermoso. No se alcanzan a apreciar, pero esta partecita que está aquí es lo que se mira espectacular. Pues en la vida real aquí se mira diferente que en la cámara, pero miren lo impresionante de esto. Y pues aquí corre el cañoncito, corre para acá de este lado. Miren qué belleza se mira. Ya está un puente espectacular, definitivamente. Pues hay personas que se mira ahí como que suben, no sé si alcanzan a mirar el camino ahí, llegan hasta lo que es el otro, la otra parte, el velo novia, pero está peligroso porque se puede resbalar. Y yo hasta, solo aquí hasta este lugar me animo, pero miren, miren para allá. Ahí pues hay un balcón de lo que la gente
si quieren tomarse sus fotos y todo eso, como pueden ver. Y una belleza aquí espectacular de todo esto, miren lo que es la naturaleza. Llega una brisita pues un poco frío, pero vale la pena esto aquí. Déjenme les muestro de este lado. Estamos ahora sí que en una roca aquí gigantesca, miren, para acá. Hoy ya estamos aquí retirándonos y vamos a ver si llegamos a otra cascada, una de las más grandes. Miren lo que veo ahí. Este pequeño se animó a meterse. Esta agua está congelada, esta agua, pero bueno. Es cuando uno está chico, nos animan. Déjenme voy rapidito aquí a lo que es este mirador, que se puede apreciar un poco de acá lo que es el velo de novia. Es básicamente como un balconcito aquí. Miren qué belleza. Este balcón aquí se puede admirar de acá arriba. Espectacular, familia. Bueno, familia, pues ya vamos aquí otra vez. Vamos a tratar de llegar a lo que es la otra cascada. Estoy un poquito retirado, pero tenemos un poco de tiempo todavía. Pero bueno, los voy a dejar con esta hermosa vista. Nos vemos más adelante. Bueno, familia, por fin hemos llegado a la famosísima Manalma Falls. Esta pues es una de las más famosas de aquí, del estado de Oregon. Miren, familia, pues también aquí pueden encontrar lo que es el centro de información. También pues hay servicios aquí como baño. Ahorita pues llegamos tarde, fue un poquito tarde, pues está cerrado. Pero también venden comida, venden café, bebidas, algo que se les apetezca antes de empezar a caminar para lo que es la bellísima cascada de los Manalma Falls. Pero bueno, ya no les digo, no les cuento, vamos a seguir a ver qué encontramos arriba. Bueno, familia, por fin hemos llegado a la famosísima y bellísima, espectacular Manalma Falls. Miren, déjenles muestro. ¿Están listos? Miren. Miren, como puede ver ahí, qué belleza. No se pueden apreciar, pues ya saben, como siempre les he dicho, que pues aquí estando presente, pues es diferente a lo que es en el video, pero aún así está espectacular. Mira, ahorita vamos a llegar a lo que es este puentecito que está aquí. Ahí hay gente que están tomando sus fotos. Miren, aquí toda la gente tiene sus cámaras para que vean lo que es esto. Súper famoso este lugar. La gente aquí viene a tomar sus fotos, sus videos. Espectacular. Y pues como pueden ver, aquí toda la gente viene. Es un poquito tarde, pero miren, déjenme les muestro. La más grande, que es, bueno, The Upper Falls, que es la que está allá, mide 542 pies. Y la The Lower Falls, que es esta chiquita, es la que mide 69 pies de altura. Y pues bueno, ahorita vamos a ir allá a lo que es la mitad del puente. Tenemos que caminar un poco. Podemos observar de allá un poco más cerca lo que es la cascada más grande. Y también mirar de allá para acá. Pero bueno, ya no les cuento, déjenme los llevo. Nos vemos arriba. Miren, familia, pues aquí vamos todavía. Miren qué belleza. Es lo que es el puente. Estamos llegando a donde está el puente. Pues aquí hay, con cuidado, porque miren para abajo. Han puesto aquí unas redes para que los árboles o las piedras que no puedan caer a la gente, pues es un poco peligroso, ya que pueden mirar aquí. Algunas piedras se deslizan y está peligroso. Estamos llegando aquí al hermosísimo puente, que es la mitad de la otra cascadita. Y pues miren, familia, pues hemos llegado, pero miren que les muestro. Ahorita ahí es donde estábamos, en este punto es donde está toda la gente. Ya estoy aquí en la mitad de lo que es el puente, pero miren qué belleza de este lado. Espectacular. Déjenme les muestro. Miren. Para que tengan una idea de lo que es esto, esta belleza. Aunque pareciera que no tiene mucha agua, pues cierto que hay temporadas donde están las lluvias y pues se llena más esto. Y ya para la siguiente vez, pues voy a venir cuando esté congelado esto, porque cuando es la temporada de la nieve,
ya se pueden imaginar cómo va a estar esto. Y pues en este punto que es hasta arriba es donde hay un mirador. Ese era mi plan de llegar en esta vez, pero miren, desgraciadamente pues hubo un incendio hace un poco de tiempo y ahora tienen cerrada la puerta. Miren, aquí les muestro que por seguridad no dejan entrar a las personas, pues cierto que quedó devastado y con el incendio que hubo mucha devastación, los árboles se quemaron y por seguridad pues algunos quedaron algunos árboles frágiles. Y pues bueno, ojalá y que para la siguiente vez que regrese ya pueda mostrarles y subir a lo que era, lo que es el mirador, para que puedan apreciar de lo alto. Pero miren qué belleza, qué hermoso, espectacular. Miren, el atardecer está llegando. Bueno, familia, pues hemos llegado al final de este gran recorrido. Mil gracias por haberme acompañado, pues yo me divertí muchísimo. Espero que ustedes también se hayan divertido. Ya saben, no se les olvide suscribirse y pues estén listos para la próxima aventura. Pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, baby.